continuamos aquí en el occidente de la capital de la República y se encuentra con nosotros, mire, otra víctima de esta banda aquí en el sector. Bueno, usted iba a pie en ese momento, ¿cómo lo abordaron estos tres tipos? Yo vi la noticia, decidí acercarme igual, yo me acerqué a denunciar. Yo venía, iba para mi trabajo, salía más o menos sobre las 5 de la mañana y me abordaron tres personas con arma blanca, me retiraron mi celular, me retiraron de documentos, la maleta, y no solo con eso, me dieron con arma blanca en el lado derecho. Creo que es la misma banda, porque son las mismas tres personas que me generan ese mismo género. Lo botan a uno, lo abordan, lo botan a uno al suelo, le retiran los elementos y sin embargo me hirieron a mí. Perfecto, regáleme los papeles, que mostremos las denuncias que él tiene. Carolina, ¿qué piensa de esto? Bueno, pues es un hecho lamentable que se presenten estas situaciones en la ciudad, pero pues confío en que la policía haga su labor, pues contamos con un equipo competente. Y pues en cuanto a las denuncias, yo realicé mi denuncia por internet y todo pues salió bien. Las primeras veces sí se traba un poquito, pero funciona. Entonces cuando les pase algo así, Dios no lo quiera, hagan la denuncia, que mire, o sea, la policía realiza su labor. Bueno, muchísimas gracias, Diana Carolina. Pues bueno, usted es uno de los líderes que se ha abanderado en las bicicletas, en motocicletas, y aquí obviamente hay un problema de inseguridad. Claro, aquí tenemos en la ciudad, estamos identificando un problema serio en el tema de seguridad en ciclovías. Mire usted nomás ahorita el flujo de gente que hay sobre esta avenida y no existe un carril para la bicicleta. Niños yendo al colegio en bicicleta sin que exista una ruta, una conexión entre ciclovías. Ayer precisamente hicimos una investigación en el tema de la ciclovía de la 26 y encontramos que en la parte del Tiempo y de la avenida Rojas con 26 no están funcionando las luminarias de los túneles. Precisamente encontramos a muchos biciusuarios que denunciaban el peligro que eso implica, no solo de que lo roben, sino de un accidente. Bueno, muchísimas gracias. Pues la investigación, los videos también nos los han suministrado y en el noticiero del mediodía hablaremos de esta inseguridad en ciclorrutas para los ciclistas en vía pública y en cualquier lugar de la capital. Por eso la policía está atenta a estas denuncias. Me despido, vuelvo con ustedes arriba a Bogotá, que sí le responde a la ciudad.